Iván Duque se esconde tras las faldas de Washington. La subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, viajó a Colombia en representación de la Casa Blanca para reunirse con Duque. En su visita manifestó que la potencia del norte está particularmente preocupada por la presencia militar en la frontera entre Colombia y Venezuela. Nuland, además, sugirió que Rusia quiere acabar con la soberanía de Colombia y con esa excusa se prepara para endurecer la frontera con Venezuela. ¿Se acerca otro conflicto? ¿Qué más dijo la representante de la Casa Blanca? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. De la patria grande. Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, viajó a Colombia en representación de Washington. En Bogotá, mantuvo una reunión con el presidente Iván Duque y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Después de su reunión con Duque, Nuland manifestó a la prensa que Washington se encuentra preocupada. Según Nuland, la presencia militar en la frontera entre Colombia y Venezuela es una provocación rusa. Desde luego, la Casa Blanca está acostumbrada a ver supuestas provocaciones rusas hasta debajo de las piedras. Pero Nuland no se queda allí. Venezuela no es el único frente en la mira de Nuland. Aseguró que también están observando a Nicaragua y Cuba. En una entrevista para la cadena colombiana BLU Radio, Nuland además insinuó que Rusia quiere invadir Colombia. Lo dijo así: Rusia podría estar alimentando a actores malignos y otros que no solo están activos en Venezuela, sino que tal vez intentan socavar la soberanía e independencia de Colombia. Nuland, en su desfachatez, incluso llega a decir que Rusia financia delitos organizados en Colombia, dado que en las zonas fronterizas hay un alto nivel de organizaciones al margen de la ley. Nuland se pregunta qué hace el ejército ruso en esa zona e insinúa que uno de sus propósitos es dar apoyo. ¿Es que acaso Nuland ignora las políticas de Venezuela? Maduro anunció a finales del año pasado que en el 2022 su gobierno combatirá a todos los grupos armados ilegales colombianos que estén en territorio venezolano. Además, mucho antes de la llegada de Nuland, el embajador ruso en Colombia ya había expresado que ninguna cooperación militar de Rusia con Venezuela sería jamás utilizada para ninguna acción militar contra el país cafetero, ni contra ningún país de América Latina, ni para afectar la estabilidad de la región. Pero a Nuland no le convence las garantías dadas por el representante del Kremlin. Indicó que su visita a Bogotá tiene como objetivo reforzar las fronteras en colaboración con Duque y asegurarse de que los actores malignos, según Washington, se queden del lado venezolano de la frontera. Aunque hace unas semanas Duque reclamaba injerencia extranjera en la frontera con Venezuela, Colombia es la que está recibiendo 8 millones de dólares directo de la Casa Blanca para su Policía Nacional. Nuland lo anunció así hace unos días. Pero, ¿no es un poco hipócrita que Duque se queje de que Venezuela tenga ayuda de Rusia cuando la potencia del norte le regala 8 millones a su gobierno? Nuland, por su parte, sabe muy bien por qué lo hace. Declaró que el interés de Washington es que la policía de Colombia sea fuerte. Nuland lo expresó con las siguientes palabras: la policía colombiana es la médula de la relación para fortalecer la democracia en este país y para fortalecer la democracia de Washington. Y así, proteger a nuestros ciudadanos contra todo tipo de actividades e influencias ilícitas. A lo que se refiere Nuland es a una supuesta conspiración para manipular las elecciones de Colombia. La representante de Washington lo dijo así: existen amenazas que se ciernen sobre muchas de las democracias latinoamericanas, sobre todo cuando se han presentado influencias externas que manipulan la información. Es la razón por la que considera necesario darle dinero a la policía colombiana. Duque empezó a esparcir este rumor hace ya algunos meses. Por ello, Duque agradeció a Nuland y su apoyo por mantener las supuestas influencias externas fuera de las elecciones venideras. Fingiendo de heroína, la representante de la Casa Blanca destacó lo siguiente: nuestro deseo es que Colombia tenga elecciones libres y justas. Nosotros las debemos salvaguardar de actores externos interesados en manipularlas.
Pero un momento, no hay que olvidar que la policía a la que Newland le ha dado 8 millones es la misma institución cuyos varios de sus miembros abusaron de su cargo durante el paro nacional. Observadores internacionales han resaltado que la policía está involucrada en el fallecimiento de por lo menos 28 ciudadanos en aquellas fechas. Y eso sin contar los numerosos heridos y el daño hecho al pueblo colombiano durante las protestas de abril del año pasado. ¿Esas son las elecciones justas que Newland quiere para Colombia? Por su parte, Maduro se ríe de las implicaciones de Newland. El presidente de Venezuela ya había declarado a fines del 2021 que este sería el año en que su gobierno acabaría con las organizaciones criminales que plagan su saldo de la frontera. Por ello, enlistó la ayuda de las fuerzas militares de Rusia e Irán a mediados de enero pasado. Movilizó a la zona de Apure a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí esperan poder acabar con los traficantes. Apure fue el año pasado centro de atención por un prolongado enfrentamiento entre grupos criminales colombianos y el ejército bolivariano. El enfrentamiento tristemente cobró muchas vidas inocentes. Por ello, el general Domingo Hernández Lares está decidido a detener estos grupos que operan fuera de la ley. De hecho, manifestó su entusiasmo de la siguiente manera. Cumpliendo órdenes de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, las fuerzas bolivarianas lucharán contra los grupos marginales colombianos en cualquiera de sus formas. Desde Venezuela, denunciaron que en Apure no se trata solo de un asunto de seguridad nacional. Según publicaron en redes sociales, los pescadores de la zona tienen varios días sin poder realizar actividades de pesca por riesgo de ataques de grupos criminales. Y mientras Maduro y Venezuela están haciendo lo posible por acabar con estas amenazas, Duque sigue echando la culpa a otros en vez de actuar contra los verdaderos responsables. A inicios de este año, 23 personas perdieron la vida del lado colombiano de la frontera. Mientras tanto, Venezuela se esfuerza para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. La presencia militar en la frontera tiene como objetivo acabar con estos grupos criminales. La soberanía de Colombia no se ve amenazada por Venezuela o Rusia, pero quizás Duque tendría que preguntarse si esos 8 millones son de pura bondad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.